recompensas del modo ataque. Mis segundas y últimas recompensas. Porque si no lo sabéis, pues han cambiado ya el modo ataque. Ya no existe. Ahora es ataque enfrentado, que es online, ¿vale? O sea, juegas a la vez que estás jugando tú contra el equipo rival, ese equipo rival está jugando con a ti. Algo nuevo. Deja tu like si quieres verme jugar ataque enfrentado. Pero de momento, hoy nos vamos a ir por aquí y vamos a abrir mis recompensas de FIFA Mobile del modo ataque, ¿vale? Que salieron ayer. Por cierto, deciros que acabo de grabar las recompensas de los suscriptores abriendo vuestros sobres en vuestras cuentas. Si lo queréis ver, dejad vuestro like y lo vais a ver en los próximos días en el canal. Muy atentos porque han tocado cosas bastante buenas, ¿vale? Lo sé porque es que lo acabo de grabar. Lo veréis, no sé cuándo lo veréis, pero me veréis con la misma ropa y todo. Y bueno, yo esta temporada pues he quedado en clase mundial 1, ¿vale? Que era lo que quería, para conseguir la ficha para ese Ruffier. Que no sé si, ahora no sé si se canjea Ruffier. Bueno, ahora lo hablamos. Vamos allá, vamos a por el primer sobre. Que aquí nos tocan 3 oros: Verón, Dansgar, Héctor, L.A. y Bocelli. Vale, no me sirve ninguno. Siguiente sobre. Se toque algo mejor aquí, va. Lo voy a abrir todos a la vez. Van a hacer así, ¡pam! Clase mundial 1. Vamos allá. Que me toque algo bueno. Espérate, este lo va a abrir Pamela Chu. Pamela Chu, ¿estás preparada? Hostia, qué fea que es, tío. No, sí, porque un tonto ha venido por aquí y se ha tirado a la cama. Vamos a ver, señorina. ¡Señorina! Vale, son oros, ¿vale? No, no es ningún elite, pero sácame algo bueno. No detecta. Ábrelo con el brazo. Que no tiene brazo. Joder. Mira, ya tiene brazo. A ver, vamos a abrir. Aquí no. Aquí no toca nada. Mario Fernández. Brian. Otra vez con gilipollas así. Cherubin, Héctor, otra vez Héctor y Lacer. Joder. Vale, vale. A ver, es que en estos no tiene por qué tocar nada. Pero bueno. Vamos a ver este. Que aquí nos toca, aparte de la ficha, a ver si toca algo pues más o menos decente. Cuaresma, ED, élite. Bakambu, élite, que no me sirve de mucho, pero bueno. Y la ficha de clase mundial. Bueno, bueno. ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¿Te has hecho daño? ¡Qué hostia se ha pegado! ¡Dale ya quieta ahí! ¡Tanto marear, hostia! Al final me va a denunciar por maltrato, ¿eh? Hostia, qué visco. Y como ya sabéis, han puesto el nuevo modo de juego este. Y las recompensas van a ser diferentes. Te van a dar jugadores, ¿vale? Te van a dar jugadores. Que ahora es el que nos va a tocar. Nos van a dar jugadores. Y según la división que hayamos quedado al final de la temporada, pues se mejorará más o menos. Por ejemplo, a nosotros nos toca... ¿Qué es esto? Ah, vale, a nosotros nos ha tocado la ficha. Y podemos canjear a este Oblak, a David Luiz o a Kaká. Que yo creo que voy a canjear... Buah, no sé si canjear a Oblak. Hola, sí, hoy. No sé si canjear a Oblak, David Luiz. Es que David Luiz presiento que me va a tocar el Tosh. Lo presiento. Voy a canjear a Oblak. Voy a canjear a Oblak. Venga, va. Nos han dado esta ficha, pues la ponemos aquí y nos dan a Oblak. Venga, va. De momento tenemos un Oblak 87, que no está mal, pero... yo ahora tengo para canjear un Ruffier. Un Ruffier de 91, me parece que es de media, que no está nada mal. Vamos a poner a Oblak en el equipo, aunque se va a ir ahora mismo. Se va a ir ahora mismo porque, mira, tenemos por aquí a Ruffier, 91 de media, que ahí lo tenemos. Vale, vale, vale. Este Ruffier es que me hacía ilusión porque es que es un cheto. O te puede ir muy bien o te puede ir fatal. Es que también depende mucho del partido. Pero bueno, ahí tenemos a Ruffier y lo actualizamos y lo metemos ahí, ¡pam!, en el equipo. ¿Visteis en el canal que me tocó Valencia? Desgraciadamente me tocó Valencia, ¿vale? Si no lo habéis visto, pues id a verlo, aunque ya os acabo de hacer spoiler. Y ya tengo aquí otro sobre preparado. Bueno, me quedan dos fichas que yo creo que las puedo conseguir fácilmente antes de que se vaya el evento. Estoy grabando esto unas horas después de haber grabado lo que estáis viendo, o sea, lo que habéis visto ahora mismo. Y sí, he conseguido las fichas que necesitaba y vamos a recoger el Tots ahora mismo, ¿vale? O sea, y os lo meto en el mismo vídeo para no tener que hacer muchos vídeos, ¿vale? Así que bueno, tenemos aquí el sobre del Tots asegurado. Espero que esta vez me toque algo muy bueno, porque si no, yo me cago ya en todo, ¿vale? Me cago ya en todo. Alderweireld. ¡No! ¡No quiero el del Weirel! ¡Ah! ¡No quiero! Las cosas buenas que me podrían tocar. Y me toca un defensa 89. Que la defensa la tengo bastante bien. Pero bueno,
Por lo menos este sí que lo puedo utilizar. Lo metemos en el equipo. Luis, es que David Luis presiento que me va a tocar en top. El equipo ahora mismo está tal que así. No está nada mal, yo creo que está bastante bien. Joder, 86 de media tengo ya en el equipo. Más o menos va cogiendo forma poquito a poco. Pero lo que voy a hacer va a ser unos cambios. Voy a cambiar a Pjanic, que me encanta un montón, pero lo voy a cambiar. Y también voy a cambiar al carrilero derecho, ¿vale? Vais a verlo ahora. Iba a fichar a Chamberlain y no hay. No quedan Chamberlains en el mercado. Pues vaya mierda, tío. Ahora es que lo iba a comprar de verdad. Bueno, pues he comprado a Iniesta. Mirad, vamos a poner aquí a Iniesta. Mirad, 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 mirad. Iniesta 86 de media en la versión fans. Y así queda mucho mejor el equipo, ¿no? Yo creo que sí. ¡Ojo, que me ha subido 87 ahora! Ahí está, bien, 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 bien. Ya sabéis, si queréis ver ya las recompensas de mis suscriptores en el modo ataque, dejad vuestro like. Y nada, suscríbete al canal si aún no lo estás. Y por cierto, ayer subí vídeo y me llegó un comentario de un suscriptor que me dijo que cuando subo vídeos no le notifica YouTube en la mierda. Así que os pediría que me siguierais en mis redes sociales, que es Twitter e Instagram, que por ahí siempre, siempre estoy diciendo cuando subo vídeo al instante. Así que seguidme, es Gambia10YT en ambos lugares. Y lo tenéis siempre en la descripción. Seguidme y así os enteráis. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu like, suscríbete si no estás. Y nos vemos próximamente en el canal. Mañana nuevo vídeo de un reto de fútbol. Espero que te guste. ¡Adiós! Haciendo un dab en 2017.